Hace muchas, muchas lunas atrás, cuando los hombres aún podían hablar con los animales, existía un lago de aguas muy azules llamado Painelafken, donde vivía un animal fabuloso. De 3 varas y media de largo, escamoso, con 2 colas mucho mayores que el cuerpo, las piernas cerca de 1/4, pero con uñas mucho mayores, larga melena que llegaba al suelo y se enredaba en sus patas. La cola superior muy ágil le servía para atrapar a sus presas. Tenía grandes dientes y la boca era el ancho de la cara. Tenía largas orejas y sobre estas 1 par de astas de 1 vara y media, muy bien torneadas, que eran de oro puro. Cansado de los hombres que invadían sus dominios, un día el monstruo decidió buscar un nuevo lago para vivir y comenzó a embestir la unión entre 2 montañas que entonces existían al norte del lago con sus cuernos de oro. Una y otra vez, día tras día, la montaña retumbaba y las rocas crujían ante las embestidas del monstruo, hasta que con un estrépito gigantesco, el agua se precipitó por el medio de las 2 montañas y avanzó, inundando todo a su paso, hasta llegar a un lugar apartado, donde entonces no vivían los hombres. Mucho se perdió entonces, pero nadie vive ahora para recordarlo. Así nació la laguna de Culeufu, y allí vivió el monstruo a salvo de los hombres, hasta que la historia se convirtió en leyenda, la leyenda en mito, y aquellos hechos que nunca debieron caer en el olvido se perdieron en el tiempo. La laguna de Aculeo ocupa un área de casi 13 kilómetros cuadrados, alcanzando una profundidad de 7 metros en primavera y 5 metros en verano en un año de lluvias normales. En algunos años, especialmente lluviosos por el fenómeno del Niño, ha llegado a inundar las áreas bajas de su ribera. El volumen máximo de aguas que puede acumular sin desbordarse es de unos 41 millones de metros cúbicos. Históricamente, en periodos de sequía como el de los últimos años, el nivel de las aguas baja y en algunas ocasiones ha llegado a quedar completamente seca. Es un lago de origen aluvial, no glacial, que acumula aguas de lluvia y de pequeños arroyos de los cordones montañosos que la rodean. El terreno que ocupa la laguna se encuentra a unos 430 metros sobre el nivel del mar, una de las cotas más bajas de la cuenca de Santiago. Y la zona de escurrimiento natural del agua fue alterada por sedimentos aluviales que formaron una barrera o pretil de contención a la altura de las localidades de Vínculo y Peralillo. Este sedimento fue aportado en pequeña parte por el río Maipo, pero la mayor parte se debió a un suceso catastrófico que quedó grabado en la leyenda que acabamos de relatar. Una investigación del ingeniero del Departamento de Geología de la mina El Teniente, René Subkowski, determinó que la mayor parte del sedimento que bloqueó la desembocadura de la laguna fue aportado por el colapso de la cadena montañosa ubicada al pie del Cerro Chayay en Angostura de Paine. En efecto, según sus investigaciones, antiguamente el Cerro Chayay se encontraba unido a los cerros del sector del Águila que forman parte del cordón de Altos de Cantillana, formando una barrera o pretil que encerraba un gran lago, ahora fósil, que se extendía al menos hasta el río Codegua por el sur, abarcando toda el área que ocupa el control de peaje de Angostura y también el pueblito de San Francisco de Mostazal, proyectándose incluso hasta el sector de Rancagua. El agua de ese lago era de color celeste por el alto contenido de sulfato de cobre arrastrado por el río Codegua, y de allí entonces vendría el nombre de Painelafken, es decir, lago celeste, de ese lugar y de Paine mismo. Ese desaparecido lago tampoco era de origen glacial. Se formó con las aguas aportadas por el río Codegua y el estero Peuco, ahora afluentes del río Angostura, que se fueron acumulando y llegaron a tal altura que sobrepasaron en elevación la cumbre de cerros que formaba el pretil norte entre el Cerro Chayay y el cordón de Cantillana. Las aguas terminaron por abrirse paso entre las 2 cumbres,
y el torrente que se formó dio origen a la Angostura de Paine como la conocemos actualmente. El colapso del lago Paine-Lafken provocó enormes inundaciones en las zonas de Champa, Hospital y Huelquén, proyectándose hacia el cauce del río Maipo y provocando el nacimiento del río Angostura. Al inundar la zona más baja entre los cerros, el agua de la inundación se estancó y así se formó la Laguna de Aculeo, mucho más amplia en ese entonces de la que conocemos actualmente. La memoria de este dantesco hecho quedó preservada en la leyenda y se transformó en mito, y era contada en Linares a comienzos del siglo pasado. En efecto, durante el periodo de invasión incásica a Chile Central, se produjo un gran movimiento de refugiados procedentes del sur del río Maipo que se asentaron en las riberas del Maule y se aliaron con los promaucaes y los araucanos. Los indios refugiados, llamados paininos, llevaron la leyenda del lago que había cambiado de lugar, que se divulgó entre los promaucaes, señores de las tierras maulinas, que se rebelaron contra los incas, preservándose así hasta el presente. En la localidad de Champa, a la entrada de Laguna de Aculeo, el cerro Collipeumo conservó vestigios de esa ocupación incásica en la zona. El cerro forma una isla entre el estero Paine y el río Angostura, y, precisamente, en la unión de ambos, que era considerada sagrada por los incas, existió la huaca o adoratorio de Laguna de Aculeo, que es mencionada desde la época de la conquista. Para comenzar nuestro viaje hacia la laguna y el Horcón de Piedra, queremos invitarlos a conocer entonces el Cerro Collipeumo y la unión entre el estero Paine y el río Angostura, que era la huaca de Laguna de Aculeo. BioBio Chile Televisión está presentando Rutas de nuestra geografía sagrada.